La crítica situación que se registra con la ruptura de la muralla en el sector de Huerta Perico alarmó a la comunidad por la posible inundación y posterior daño al campesinado de Puerto Wilches. Aún así, el mandatario local explicó el estado en el que se encuentra y la atención que realiza el Comité de Gestión de Riesgo y Desastre a nivel nacional. Presentó una situación en Huerta Perico, la cual no debe generar intranquilidad ni alarmas por parte de la comunidad. En estos momentos, la empresa operadora que contrató la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se dirige al sitio para atender y verificar la situación y tomar los correctivos necesarios y así lograr evitar que el muro de contención, el cual fue afectado por alguna circunstancia, la cual se verificará, se estará atendiendo. La inversión realizada para atender la ruptura del jarillón el año anterior en este sector rural ascendió a los 18.000 millones de pesos. Ahora debe ser nuevamente intervenida. Y gracias al gobierno nacional que contrató una empresa se pudo realizar esta obra, pero que en estos momentos presentó alguna situación de tipo geológico, alguna falla en la estructura de pronto que haya colapsado por la fuerza del río, por los bajos niveles que ha tenido el nivel del río o posible afectación también en la estructura como tal. Dos sectores, Sitio Nuevo y Vuelta Perico, siguen a la merced de los estragos que pueda ocasionar las fuerzas del Magdalena, donde espera la población rural de Puerto Wilches que no sean afectados porque aún no se reponen de las pérdidas económicas por causa del crecimiento en las aguas del río Magdalena desde el año anterior.